Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos, en su espacio, en noticias. Como siempre, muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Damos los buenos días. Buenos días también a la gente que nos sigue a través de Tito, a los que están ahí en Tito, ahí, cuántas plataformas, señores, y famosas, casi todas famosas, sí, eso es lo interesante, que nadie puede decir que es el dueño, nadie es el dueño, porque cuando una plataforma cree que está acabando, aparece otra y la desplaza. Así son las cosas. Así son las cosas de la vida. Por eso es tan interesante el hecho de que en el mundo esté esta competencia de plataforma para evitar que alguien se haga dueño, que alguien se haga dueño de lo que no le corresponde. ¿Sí? Así mismo es. Evitamos. Ay, déjame acomodarme. Evitamos que alguien se haga dueño de lo que no le corresponde, que es el control del mundo, con todas estas plataformas que existen en el mundo. Señores, muchas informaciones, muchas cosas que la gente tiene que conocer en este día y que aquí usted la va a conocer, porque son muchas, muchas las informaciones que traemos para que usted esté debidamente enterado de lo que pasa aquí y allá. Y qué bueno que estamos prestos a enterarlo a usted y a usted de lo que está sucediendo en el país y en el mundo, porque hay muchas, muchas informaciones que vienen a continuación en este programa que usted tiene que saber. Y de inmediato, como es costumbre, vamos a revisar las principales informaciones de este día. Señores, el presidente Abinader vio la regla de la semanal con la prensa y habló de política. Habló de política el presidente allá en San Francisco de Macorís. Al contestar una pregunta de un periodista sobre una posible alianza entre el PLD y el PRM, dijo que estaban preparados para un pacto de la oposición en la elección presidencial. Hasta eso ya está haciendo el presidente. Está violando su propia regla. Dijo que no era para hablar de política, pero ya habló. Suspensión en tramo del teleférico seguirá hasta nuevo aviso, dijo la OPRE. La paralización es por los trabajos de mantenimiento al sistema de transporte. O sea que no es que hay ningún inconveniente. Es que se está dando mantenimiento. Así que la gente tenga pendiente eso, que mantenimiento, que no es problema que hay. Una pregunta: ¿por qué las autoridades no han bloqueado la señal telefónica en las cárceles? Porque no han podido. No han encontrado el sistema adecuado para hacerlo. Eso nos dijo a nosotros recientemente el director de Interior y Policía, que es una batalla que han librado con eso. Tiroteo que dejó un muerto y dos heridos
en la calle 42 del Capotillo fue por un celular. ¿Usted escuchó bien? Por un celular, señores, por un celular, por un celular. Un muerto y dos heridos por un celular allá en Capotillo. Eso no tiene ejemplo, señores. Que por un celular se esté matando una gente. Pero eso está pasando con frecuencia. No tiene ejemplo, pero pasa con frecuencia. Que se mata un dominicano por un trapo de celular. Un celular, un trapo, más que usted vea. Un celular es una herramienta eficiente, pero es un trapo. Porque eso pasa ahorita de moda. Ahora, la que nunca va a pasar de moda es la palabra. La palabra del Todopoderoso, la palabra de Dios, esa nunca pasará. Pero los celulares, usted compra uno hoy y dice que esa es la última tecnología y ya mañana sale el otro. Y usted queda, ay, ya, el mío no sirve, el mío está viejo, hay que hacerlo, hay que buscar otro. Esa es la vanidad del mundo. Entonces la gente se aferra a lo material y muchas veces pierde hasta la vida por un fuñido celular que no vale la pena. Pero además, Dios, cuántos ladrones, cuánta gente haciendo la cosa indebida. El Cesfrón detiene a hombre que pretendía irse a Haití con dos menores de edad. Pero ven acá. La madre de una de las adolescentes expresó que procederá legalmente en contra de los detenidos. Fueron varios hombres. Oigan esto, señor. Se la querían llevar para Haití. El turismo y remesas generaron más de 24.367 millones. 24.367 millones de dólares a la economía dominicana en el 2023. Cuidemos de estos sectores, principalmente del turismo y de la remesa. Mandémosles algo a los muchachos que viven por allá. Señor gobierno, sea un poquito recíproco con los dominicanos de la diáspora que tanto aportan, y concédale algo, porque de verdad que es duro lo que pasa con ellos. Estados Unidos ve posible un acuerdo de liberación de rehenes en Gaza tras la reunión en París. Ojalá que se pueda. Señores, el año 2023 cerró con un crecimiento de 2.4%, según el Banco Central. Solo 2.4% fue el crecimiento de la economía dominicana en el año 2023. 2.4%, dice Lionel, que está maquillada, que fue menos de ahí, que el crecimiento fue menos de 2. Eso es lo que dice Leonel Fernández, que fue menos de 2% el crecimiento. El Banco Central informó que el indicador mensual de actividad económica registró una expansión de 4.7% en el mes de diciembre de 2023, siendo esta la tasa mensual más alta del referido año. De acuerdo a la ronda de ese resultado, el crecimiento económico promedio del 2023 se ubicó en 2.4%, en línea
con lo proyectado por el Banco Central a finales del pasado año y ubicándose por encima del promedio de 2.2% estimado para América Latina por el Banco Mundial en su más reciente publicación de Perspectiva Económica Mundial de enero 2024. Agregó que la economía dominicana presenta una tendencia al crecimiento, a registrar un incremento de 4.2% en el trimestre octubre-diciembre de 2023, superior al 2.6% observado en julio-septiembre del año pasado y al 3.3% experimentado en el último trimestre del año 2022, mejorando con respecto a lo observado en el primer semestre de 2023, cuando se registró una desaceleración de la demanda interna. Está todavía la economía en veremos. Todavía está en veremos. Esperemos a ver qué va a pasar. Arajet gana dos premios por modernidad de su flota de aviones. Llaman a jornada quirúrgica para dar rendido más de 5.000 dedos y quemaduras. Gilbert Gómez destaca que su equipo nunca desistió y reconoce a su rival, las Estrellas Orientales. Yarisa Aparicio, la profesora que rompió paradigmas en el cine, visibilizando el rostro indígena. Camioneros y sindicatos bloquean salida de Puerto Príncipe en protesta contra Guifiri. Lanzan el logo que identificará al destino Cabo Rojo, allá en Pedernales. Y usted no la vio aquí, pero la tenemos en esta emisión. Mataron a un dirigente del PRM en Castañuela. Traemos esa información en esta entrega. Un dirigente muerto en Castañuela. Ahí. La política va tornándose difícil en este último tramo, que es donde hay que tomar la cosa con paciencia.